Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal de cripto. Mi nombre es Dan y en este video vamos a ver cómo operar en futuros en Binance, cómo operar apalancados, cómo hacer trading con criptomonedas, pero apalancados, ya sea por 1, por 5, por 10, por 20, por 30, por 50 o por X cantidad. Dicho esto, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página oficial de Binance, la cual se las dejaré en la descripción del video para que no tenga cuenta en esta página, en este grandioso exchange. Por acá en las tarjetas les dejo un video de cómo crearla. Ok, una vez estamos dentro, nos vamos en la parte superior donde dice derivados. Por aquí tenemos los futuros USD y los futuros coin. Los futuros USD nos dice que son los contratos perpetuos o trimestrales, se liquidan en USDT o BUSD. Y los coin, los contratos perpetuos o trimestrales, se liquidan en criptomonedas. La diferencia es la liquidación, el uno en stablecoin y el otro en criptomonedas como tal. Ok, en este caso vamos a hacer un ejemplo con los futuros USD. Presionamos aquí, nos llevará al panel donde nosotros vamos a operar con los futuros. Ok, expliquemos un poquito todo este panel, toda esta visual. En la parte de arriba pues tenemos nuevamente un menú que no lo vamos a usar. Por aquí vemos unos pares, BTC USDT, Bitcoin Cash USDT y otros. Por aquí tenemos los pares, lo que serían los contratos. Los que nosotros vamos a utilizar son los que digan perpetuo. Aquí la mayoría dicen perpetuo. Y aquí podemos elegir. De entrada nos aparece seleccionado Bitcoin sobre USDT, o por aquí nosotros podríamos buscar Ethereum sobre BUSD o USDT, pero en este caso vamos a hacerlo con Bitcoin. Entonces le dejamos el que tenemos. Ya ustedes, si quieren hacer trading de futuros con otro par, ya es simplemente lo seleccionan aquí y listo. Por aquí vemos el precio al cual se encuentra Bitcoin en este caso contra USDT. Por aquí miramos otros valores, los cuales no los vamos a utilizar mucho. Por aquí tenemos el cambio de los precios de tanto de venta como de compra y el precio actual, que es el libro de órdenes. Aquí en el centro miramos el panel donde nosotros observamos las diferentes velas y en los cuales nosotros podemos hacer trading. Por aquí podemos cambiarlo a 15 minutos, a una hora, a 4 horas, a la que más nos convenga. Depende de lo que queramos hacer. Ok, por aquí vemos original o podemos ver el gráfico como Trading View. Que ahí no sé, no me quiso cargar. Creo que está un poquito lento, pero lo vamos a dejar en original. Entonces ahí está. Y por acá en el lado derecho nos vamos a encontrar por aquí el apalancamiento y esto aquí que es, le damos clic, que sería el modo de margin. Tenemos cruzado o aislado. Por aquí nos dice qué es cada uno. Nos dice que el margin cruzado es que en todas las posiciones cruzadas del mismo activo de margin comparten el mismo saldo del margin cruzado de activos. En caso de liquidación es posible que pierdas todo tu saldo completo de margin en activos y cualquier posición abierta pendiente relacionada con el activo. Es decir que por aquí nos hacen la advertencia que podemos perder todo nuestro saldo. Y en el margin aislado es donde manejamos el riesgo de cada posición individual asignando una cantidad limitada de margin a cada una. Si el ratio del margin de cualquier posición alcanza el 100%, la posición será liquidada. Es posible añadir o quitar margin a las posiciones utilizadas en ese modo. Es decir que en el margin aislado solamente perdemos la cantidad que tengamos en nuestra billetera, pero de futuros. En el margin cruzado corremos el riesgo de perder todos nuestros fondos que tengamos. Entonces, recomendable hacerlo en aislado o ya depende de ustedes. Si ya le cogen más práctica a eso, ya deciden en qué ponerlo. En este caso lo vamos a dejar en aislado, confirmar. Por aquí tenemos el apalancamiento, el cual va desde 1x por 1 hasta un 125, pero no es recomendable pues hacer un apalancamiento tan grande. De hecho, por acá abajo nos dice que si la selección de un apalancamiento mayor como el 10x aumenta el riesgo de liquidación. Gestiona siempre tus niveles de riesgo, consulta nuestros artículos de ayuda para obtener más información. O sea que entre más apalancamiento corremos el riesgo de que nos liquiden más rápido, de que nuestra posición se liquide más rápido. Entonces en este caso para este video vamos a hacerlo en un 3x, por aquí también podemos disminuirle o aumentarle. Veamos en 3x y confirmamos. Ok, ahí quedó en 3. De hecho, ya lo tenía en 3. Por aquí tenemos las órdenes de mercado. Tenemos límite, mercado, stop limit. Y por acá tenemos otras. Stop market, orden, trailing, stop y post only. En este caso, vamos a ver límite y mercado. Estas ya dan para otro video. Mercado es comprar a precio actual. Es decir, al precio que está aquí. Por eso solamente nos pide la cantidad que vamos a comprar. Si un 50%, un 75%. Y por acá abajo nos dice si vamos a comprar, que sería un long o vender, un short. Por aquí nos dice comprar o vender y nos da la cantidad. O
límite que nos pedirá el precio al cual nosotros queremos comprar y la cantidad. En este caso, por ejemplo, el Bitcoin se encuentra a este precio. Nosotros, por ejemplo, si lo quisiéramos comprar a 40 mil dólares, cuando baje a 40 mil, a 40 mil dólares lo vamos a dejar cerrados. Si baja a 40 mil y le decimos que queremos comprar el 50% de nuestro saldo que tenemos aquí. En este caso tengo 100 dólares. De hecho, no les expliqué cómo pasar dinero a nuestra cuenta de futuros, porque la cuenta spot es la cuenta principal que tenemos en Binance, pero la de futuros es otra. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar el dinero que tengamos en la cuenta spot a nuestra cuenta de futuros. Entonces, para pasarla, le damos aquí. En este caso, aquí seleccionaríamos, acá arriba nos dice que vamos a pasar fiat y spot, de fiat spot a futuros. Entonces aquí está bien, aquí seleccionaríamos la moneda que deseamos pasar, en este caso USDT. Aquí pondríamos lo que queremos y le daríamos en confirmar y ya aparecería acá. Yo no, pues no voy a pasar nada más porque pues no tengo tanto saldo para pasar porque ya lo había pasado. Entonces listo, y si lo queremos sacar de la cuenta de futuros, de la billetera de futuros, simplemente le damos aquí así y aquí ya nos dirá la cantidad máxima que nosotros tenemos. En este caso tengo 100 dólares en la cuenta de futuros, le damos en confirmar y se nos va a la spot. En este caso pues lo dejaremos así para hacer el ejercicio acá. Y por acá tenemos una especie de calculadora que ustedes la pueden revisar antes de colocar sus posiciones. Ok, listo. Entonces le decimos que vamos a comprar a 40 mil dólares. Vamos a comprar el 50% de nuestro dinero, que serían más o aproximadamente 50 dólares, con un apalancamiento de 3 en el margin aislado. Y por aquí nos dice que vamos a comprar 0.003 BTC o vender 0.03 BTC. Por aquí tenemos el stop loss y el take profit, que el take profit vendría siendo como la toma de ganancia y el stop loss la disminución de pérdida. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar a 40 mil y queremos venderlo y tomar ganancias cuando llegue a los 43 mil dólares, o disminuir las pérdidas si nosotros compramos en 40 mil dólares, disminuir si baja a 39 mil dólares. Entonces lo vendemos, por aquí tomamos ganancia y por aquí disminuimos pérdida. Ok, entonces quedarían así en caso de que compremos, que hagamos un long. Si hacemos un short sería al revés. Entonces vamos a darle en comprar, orden enviada, y bajamos y por acá abajo nos aparecen las órdenes o las posiciones. Posiciones tenemos 0, órdenes abiertas, que es la que mandamos, la cual nos dice que vamos a comprar a un precio tal esta cantidad de Bitcoin. Entonces cuando el precio llegue a 40 mil dólares se nos ejecuta esta orden y nos pasará acá a las posiciones, y aquí ya nos muestra si vamos ganando o perdiendo. Por aquí tendremos el historial de órdenes, el historial de operaciones, historiales de transacciones, activos. En este caso vamos a cerrar esta orden para que ustedes vean cómo se ejecutan las órdenes. Vamos a cerrarla y vamos a hacerla a mercado para que se compre al precio que está a mercado. Siempre cobra un poquito más de comisiones. Si ustedes tienen para que Binance les cobre en BNB, las comisiones siempre van a ser más baratas. O si operan con BUSD, no les cobran comisiones. Dato por ahí. Entonces vamos a mercado, nos pide la cantidad que vamos a comprar, le damos otra vez el 50, vamos a hacer un long también, le vamos a decir que vamos a tomar ganancia en los 43 mil dólares y que vamos a disminuir las pérdidas en los 40 mil dólares. De hecho, pongámosle que vamos a disminuir pérdidas en los 41 mil 100 dólares. Ok, vamos a darle en comprar en long y la orden se ejecutará automáticamente. Orden enviada, orden de compra. Aquí, como pueden ver, ya tenemos unas órdenes. Bueno, primero la posición que ya se nos colocó. Por aquí tenemos el tamaño de la orden, la cantidad de BTC que compramos, con un apalancamiento de 3, como vieron. Por aquí tenemos el contrato, que es BTC sobre USDT. Por aquí tenemos el precio que entramos, el precio de entrada, el precio de marca. Dice que si llega a 27.782.02 dólares, nos liquidan esta posición. Ahí ya la liquidación varía, depende del apalancamiento. Y por aquí, como pueden observar, por aquí y en el margin nos dicen que apostamos esta cantidad de dólares, y por aquí en el PNL, porcentaje de ROE, nos dice la cantidad que si vamos perdiendo o vamos ganando. Como pueden observar, vamos ganando 0.01 USDT y este se va moviendo a medida que el mercado se mueve, o que Bitcoin se mueve, o que el par que ustedes hayan escogido se mueve. Por aquí podremos cerrar la posición a mercado o a límite, y por acá tenemos las órdenes que nosotros le dijimos que si llegara a este precio, a 40.100, por aquí no se ve muy bien, claro que hay algo de que por aquí dice ver, pero si llega a 40.100 que venda y que tome ganancias también en 43 mil dólares. Entonces reducción de pérdidas y toma de ganancias. Ok, en este caso las vamos a cerrar, esperemos que no perdamos, la vamos a cerrar a mercado y listo. Por aquí nos ganamos esto, listo, orden de venta market completada, listo y listo. Así es como se opera en futuros. Advertencia, no exageres el apalancamiento, limita siempre tus pérdidas y toma siempre las mejores decisiones. No te dejes llevar de pronto por el impulso y puedas perder
perder más dinero del que tenías presupuestado. Así como podemos ganar, podemos perder. Ok, eso era lo que les quería enseñar en este video. Cómo hacer trading, cómo operar en futuros en Binance. Algo muy fácil. Ustedes ya cuando le tomen práctica, verán que es relativamente fácil. Ok, si el video te gustó, te invito a que te suscribas al canal. Le des a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video, nuevo contenido. Revienten ese botón de like y no siendo más, adiós.